Derechito al vicio, somos Arcine y en esta ocasión continuaremos con las retro unboxings de las cartas clásicas de Yu-Gi-Oh! Que nos encontrábamos en nuestros primeros paquetes que llegaban a la Argentina, que llegaban de los mares chinos, que se imprimían acá localmente o que también se imprimían en Estados Unidos. Todo esto y más con los monstruos clásicos de las primeras temporadas de Yu-Gi-Oh! Que los podíamos reconocer por la serie anime. Pero entonces vayámonos derechito al vicio para ver qué rarezas, qué diferentes cartas y versiones nos encontrábamos en el mercado local de Argentina. Para empezar, comenzamos con un Valkyrion de Magna Warrior con el texto original, pero en un formato ya clásico que conocemos acá impreso en Argentina. Después tenemos otra de estas que ya tenían los nombres cambiados. Tenemos a uno de los dragones que teníamos acá de Unión. Otra copia más, teníamos al maestro Monku que rompía las rocas con de todo. Tenemos acá un par del mismo. Tenemos a Shape Snatch, acá con un plastificado acá brillante. Una carta de 5 estrellas con 1200 puntos de ataque. La verdad no convenía invocarlo para nada. Seguido de el guerrero Jack. El guerrero Jack es de la familia de los guerreros de Yugi. Tenemos una versión también brillante del espadachín demoníaco de Kaiba, un Tree Hornet Dragon, un Jutman, un Neo Aquamador, que en esta versión de cartas que me encantaba, seguido de uno de los Archfiend, que es un demonio de 2400 puntos de ataque, con 6 estrellas. Podías invocarlo a este o podías invocar a Summoner Skull. King of Yami Makai, Tear of Demise, Curse of Dragon, que este formato de cartas me gustaba bastante. De estas llegamos a comprar un par de cajitas que venían con la enumeración correcta de qué colección tenían estas cartas. Después tenemos un Pegasus de Fuego, que está un poco estropeado. Tenemos a Hyosan Ryu. Tenemos acá a uno de los que utilizaba uno de los duelistas de la primera temporada. La Emperatriz Mantis. El ilusionista sin rostro de Pegasus. Tenemos a... Este es un Great Mod, pero no necesitabas ningún efecto para invocarlo. Era un poco débil. Tenemos otro de los dragones de la leyenda de Blue Eyes. Tenemos a uno de los dragones también que utilizaba Pegasus. Hunter Spider, Dark Witch, Launcher Spider. Veamos, la tortuga gigante que se alimenta de las flamas. Así se llama. Stone Ogre Grotto, el número 1. Trent, uno de los árboles que aparecía en El Señor de los Anillos. Okubin, Garnesia Elefantis. Están algunas de estas cartas pegadas porque no tienen el plastificado o el lacado de atrás. Tenemos Octoberser, ahí tenemos un Octopus. Después tenemos Gaia de Fierce Knight. Había salido también en este formato bastante copado. Crawling Dragon, Root Kaiser, Succubus Knight. Me copa un montón de estas cartas que salían en las primeras versiones de los sobres japoneses también. Otra más, Caballero Succubus, la tenemos acá. Pero en español y brillante. Dragón de dos cabezas lo tenemos por acá, también repetido. Dragón de fuego dos cabezas, dice la traducción. Otro Carnicia Elefantis. Mr. Volcano. Nos suena como Mr. Electro. Tenemos acá otro, pero es Mr. Porcano directamente. Después tenemos a la Gyakuten Megami. Máquina de juegos para el vicioso. Un Exodia mamadísimo. Que no sabías cómo lo ibas a invocar. Acá tenemos otro Exodia más con Limitless Offensive Force. Otra tercera versión de Exodia chinesca que nos encontramos en esa época. Junto con un Flame Champion. Con un escudito de fuego. Nos encantaba. A pesar de que este me quedó totalmente estropeado. La verdad. No lo cuidé nada bien. Me siento mal por los que tuvieron cartas Pokémon así de las primeras ediciones. Y que tampoco lo cuidaron, lo estropearon. O tienen un Charizard ahí legendario pero está hecho bolsa. Me siento muy mal por ellos. Pero bueno, tenemos un Flame Champion acá. Bueno y otro lastimadito. Que estaba bueno a pesar de que me gustaban estas cartas. O sea, tiene 5 estrellas. Tenías que sacrificar para invocarlas. Pero tenían su facha. Tenían su facha a pesar de no ser tan fuertes. Summoned Skull en dos formatos distintos. Este con otro arte alternativo que estaba buenísimo. Tenemos un Red Ice Black Dragon por acá brillante. Otro también que tiene acá el cuadrito chiquitito y el efecto chiquitito como lo tendrían en la edición japonesa original. Después un Salmón Extinto. Yo te digo, cuando me salió esta carta de Salmón Extinto yo pensaba, estos monstruos son inventados. Como que no le tenía mucha fe a que esta carta fuese una carta original del juego. Después teníamos un, Dragón al lado de Rack
con este arte muy copado, muy vicioso. El clásico también, el dragón alado de Ra, que nos salía brillante por primera vez con el texto original, por así decirlo. Otro dragón alado de Ra, pero acá ya lo teníamos con otra traducción, Wind Dragon. La tenemos acá con el brillo y sin el brillo, seguido de un dragón blanco ojos azules, que estaba bueno, o sea que lo tuviésemos en este formato. En este otro también había salido, mucho más grande. A ver, la siguiente carta es el mago oscuro. El mago oscuro que lo tenemos acá, lo tenemos brillante y tenemos otro. ¿Cuál de las dos versiones te gusta más? ¿El de la piedra o este? De nuevo tenemos otra de la versión de la piedra. Tenemos otro del original en español. El Dark Master Zork, ¿qué te digo? Dark Master Zork es una carta que tendría que ser importante si leíste el manga de Yu-Gi-Oh! Pero si vos lo veías en juego y no habías leído el manga, no lo ibas a reconocer porque no había salido en el anime durante esa época y solamente aparece en Yu-Gi-Oh! Zero tal cual es. Es un monstruo poderosísimo, es un monstruo que fue manipulado, fue creado, fue usado, por así decirlo, por el propio Bakura. Que Bakura, como ustedes saben, representa la oscuridad misma del mundo en la serie de Yu-Gi-Oh! Después tenemos a la Element Series Manipulator, Endolion Ravidol. Qué nombre de raro le pusieron, pero tenemos acá una carta de ritual que podía tener cualquier elemento. Después tenemos al Mago Oscuro del Caos, muy copadiño en esta versión medio japonesa, Crab and Turtle. Después tenemos Legendary Flame Lord. Y el monstruo hamburguesa. A ver si tenemos más para ver. Si tenemos más para ver, vamos a dejando los pilones al costado. Acá lo tenemos a Sinato, me parece que era uno de los rituales que aparece durante la temporada donde Kaiba y Yu y sus amigos tienen que enfrentarse a los 5 grandes en el mundo virtual. Teníamos, claro que sí, otro de los rituales más conocidos de Yu. Tenemos al... Este es el que... Reshef, el Destructor. Este es el que aparece en el videojuego de Yu-Gi-Oh! Para Game Boy Advance como uno de los jefes finales. Lo tenemos también en español, brillante. Tenemos más cartas de rituales que venían en este pack que a mí me encantaba. Me encantaba este pack a pesar de que tuviese las traducciones raras. Porque tenía un montón de monstruos que no conocíamos en ese momento. Tenemos acá otros monstruos de rituales. Los monstruos de rituales tenían fuerte poder de ataque, pero era como medio jodido invocarlos en ese momento. Mechanical Dragon, tenemos acá una de las fusiones más bizarras. Tenemos al... Esta es la fusión de Summoner Skull y el Red Ice. Muy copado, muy genial que el fondo estuviese bien rojo, bien potente. El Dragón de Mil Años. Tenemos al Caballero Oscuro, también otra fusión de Yugi. Tenemos Performance of Swords, que está muy copadiña también la carta, aunque es una carta de ritual, tiene acá el color violeta. Fusionis, el gato fusionado, lo tenemos por acá, que era la fusión de Petit Angel y Mystical Ship 2. Tiene pocos puntos de ataque, 900 y 700 de defensa. El dragón es de Wicked Knight, lo tenemos por acá. Nos encantan las fachas de estas cartas clásicas. Una fusión de Armail y One Eye Child Dragon. Empress Chute, también la fusión de Hibikime y Queen's Doble. Flame Ghost, la fusión de Skull Servant y Dissolver Rock. Algunas de estas fusiones tenían sentidos y otras eran recontra flasheras. Humanoid Wardrake es la fusión de Wardrake y Humanoid Slime. Tenemos al Super Robo Yaru. Ohama Rey, que no salía por primera vez. Master of Ox. Rodin Ocean Snake, también la fusión de Mystic Lamp y Hyosube. Rarísimo. Acá la tenemos a la Jin. Tenemos a Jin, que es la fusión de... no me acuerdo ahora de cuáles eran las fusiones. Y acá están con el nombre traducido. Tenemos al Elemental Hero al lado. Al Rey Moki Moki, que necesitabas 3 Moki Mokis para fusionar a este gigantesco. Tenemos una de las fusiones de los Power Rangers del Omega Zord. Sí, mentira, es de los X y me parece que Z era. No, X y Y, la fusión de estos dos. Tenemos el primer ciberdragón en un color verdoso acá, la fusión Ultimate de los 3 ciberdragones. El Elemental Hero peludo salvaje, dice acá en español. Qué loco. Tenemos el héroe elemental Mitología del Ave Fénix. Es el Fénix Dark Enforce, me parece. Estaba muy copado de la fusión que utilizaba Aster Fénix.
Tenemos a la ciberpatinadora. Tenemos al héroe elemental, a la salvaje. Sandwich, que era la fusión de Sangan y Witch of the Black Forest. Muy buenas cartas, casi con un efecto parecido tenían ambos. Al Dark Knight, me parece que era este, Dragon Knight. Héroe elemental, Sailor Man. Este era el tanque del laberinto. Del laberinto de Labyrinth of Nightmare, encima salía. Después teníamos a Rabbit Horseman en esta versión. Y en esta versión también nos había salido Caminar y Attack, que era la fusión de Okubim y Mega Thunderbolt. Tenemos acá la fusión de Gaia de Dragon Champion, que es Gaia. Acá lo tenemos en español. Y el Curse of Dragon. Después iban a estar montando en todo Gaia. Se iba a fusionar con todo Gaia. Después tenemos el lobo floreado. Un lobo con flores, qué siniestro. Giroide de vapor, o sea, vaporoide. ¡El dragón! El Ultimate Blue Eyes White Dragon. A ver qué carta está detrás. Tenemos la misma, pero en otra edición. El dragón de 5 cabezas, aunque acá lo pusieron FGD directamente. Acá tenemos otra versión más del dragón FGD. El dragón meteorito negro, que es la fusión del dragón negro de ojos rojos y del dragón meteorito. Un dragón con muy buena defensa, 4 estrellas. Tenemos acá otra versión más. El héroe Negroid Shaman. El Shaman Negroide, que era la fusión del héroe elemental. Bueno, de los dos héroes elementales, creo que uno no lo puedo decir por YouTube. Pero bueno, vamos a ver el siguiente, que es King Dragoon. La fusión de Lord of D y Divine Dragon Ragnarok. Acá tenemos otra versión más de este, otra versión más. Al XY Dragon Cannon lo tenemos por acá. Otra más, pero en español. Pero ustedes se darán cuenta que la traducción acá le pusieron Rey Burro Burro. Que a veces podían equivocarse mal con las traducciones de las cartas chinescas. No te voy a mentir. Después tenemos el Mystic Swordman LV2. Muy copado esta versión de cartas, me gustaban bastantes. Tenemos acá a la chamana de agua, aunque acá tiene otro nombre. Tenemos otro de los ninjas también, con el nombre cambiado. Vamos por la siguiente, a ver, todavía hay más cartas. Shigen Bakudan, teníamos acá del mazo de Pegasus. Tenemos uno de los dados, aunque acá le pusieron el cubilete en español. Está todo traducido en español. Muka Muka. Ninja armado. Sombrero blanco mágico. Vamos a ver si hay algunas cartas muy poderosas. Cibergimnasta de la era de GX. Tenemos a Ladybug de 4 estrellas de la muerte. Beerface. Tenemos acá al Ruler Purple Flame. Le pusieron acá. Me parece que se llamaba... No me acuerdo el nombre, pero pertenecía a la familia de los Six Samurais. Tenemos a la Elfo Oscura, que era tremenda, tremenda la Elfo Oscura, con 2000 puntitos de ataque. Al Red Eyes Black Chick, el pequeño huevo del dragón negro de ojos rojos. Tenemos a Thousand Eyes. Tenemos a el Dragon Peeper. El Guerrero Enmascarado. Estos dos eran del mazo de Pegasus. Monster Egg, el huevo monstruo. Hinotama Sol. Gigante Soldado de Piedra, clásico de Yugi. Un Fire Sharu también. Mucha personalidad. Este se me parece a la antorcha humana. Tiene la misma facha. Pero mucha personalidad de las primeras cartas de Yu-Gi-Oh. Tenían algunos monstruos que eran como muy clásicos de Dungeons and Dragons. Pero en su versión anime. Al payaso dormilón. El castillo de las ilusiones oscuras. Como me gustaba esta carta cuando había salido en su momento. A ver, ¿quedaron algunas cartas acá en el fondo o...? Estas las vamos a dejar para el final, para el final. Vamos por más cartas, vamos por más cartulis por acá. A ver si ya vamos siguiendo con esta tanda. ¡Hoyo negro! Teníamos Dark Hole acá, pero a rolete. Fisura, ya teníamos carta de campos como Si. Va como Umi, como Yami. Teníamos Gaia Power. A ver qué más. Transferring Workshop está acá nombrado. Aguarden que voy a correr un poco las cartas que tengo detrás. Sí, tenemos un poco más de espacio. Transferring Workshop. Gaia Power de nuevo. Combination. Ah, va. Este es de fusión. Lo tenemos acá. Con otra traducción. Car Penalty.
Algunas cartas chinescas así de las brillantes tenían la traducción correcta y otras no, así que algunas zafaban completamente. Teníamos Wing of Evolution, que esta era para jugar a Kuribo nivel 10. Igualmente, tío, los que éramos fanáticos de la serie no sabíamos todos los efectos de memoria, por más que la carta no lo tuviese. Teníamos Pain Incantation, acá está con este nombre. Reckless, acá está, Rush Recklessly, el nombre original. Tenemos varios de este. Tenemos esta, que era la carta mágica del Mago Oscuro, que utilizaba Yugi contra su duelo contra Arcana. A ver, un guardián de Royalty le hablo, no me acuerdo cómo se dice en español. El área de no hechizos, fuerza mortal, o la fuerza del desamparado, creo que se llamaba. Card of Save to Return también utilizaba cazadores raros que utilizaba en la temporada de Ciudad Batallas. Nuestro cruel Marik, cuando Marik todavía controlaba a todos sus esbirros durante los duelos. Tenemos una carta acá, mágica, Vengeful God Spirit, Web Cannon por acá. Sé que detrás de Web Cannon capaz haya un Jambreading Machine. Tenemos un muro defensivo de acero, a ver qué hay detrás. Insect Barrier, algunas están re pegadas. Dislocation. Spiral Spirit Strike, que lo tenemos ahí a Gaia con su carta de campo, su carta continua. Infinite Cars, la gran marcha de los animales, tenemos acá un par. Toon World, que tenemos esta carta brillante de los juguetes de Yu-Gi-Oh que costaban un pesito solamente. Mirá, estos dos efectos brillantes, ambos venían con los juguetes que podías elegir. Bastante barato, bastante copado, me encantaban. Así tuvimos nuestros primeros Toon Worlds. Carta para ritual, tenemos acá Magic Absorb también, a ver qué más. Level Limit Área B, después está la trampa que es el Área A. Tenemos acá un par de la edición argentina, Level Limit Área B chino, Ground Collapse también por acá. Tenemos acá Ground Collapse pero con otro nombre. Seal of Inheritance, Gravity X Graal, esta era de las cartas de equipamiento de los guardianes. Death of the Princess, que era la carta de Pikeru y de la otra princesa oscura. Ritual Weapon, a ver qué hay detrás de Ritual Weapon. Violet Crystal, también este era de la leyenda del Ojos Azules, del primer booster de Yu-Gi-Oh! Norteamericano. Tenemos también Best Fangs, que eran los equipamientos para los monstruos más básicos, para los diferentes tipos de monstruos. Tenemos acá el collar oscuro, Ring of Magnetismo, que acá se nos cortó en la esquina, lamentablemente. Germ Infection, que atacaba directamente a los monstruos no máquinas. Después más cartas mágicas de equipamiento como Book of Secret Arts. Este para los insectos, la armadura láser. Magic Scroll. Unidad de Nitro, que ya era de la época de GX. Seven Complete. Magic Sword de Blade of Phoenix, que estaba bastante bueno. O sea, vos podías equipar esta carta y después podías retornar a tu mano o algo así. Después tenemos a Megamorfo. Megamorph. En varias versiones, en inglés o en español. Después tenemos el Pedernal, está traducido al español. Carta de equipamiento para los monstruos de ritual también teníamos. Esperen que la de atrás se nos repegó. Cuando se pega es cuando los dos tipos de cartas son distintos, ¿vieron? Cuando vos tenés dos tipos de cartas distintos se terminan pegando. Sword of Deep Seated, tenemos acá dos versiones. Esta se lastimó bastante también. El poder de Kaizen. La máscara que utilizaban en el duelo contra los dos cazadores raros que utilizaban cartas de máscaras oscuras. Me encantaba totalmente ese duelo. Espada legendaria. Encima se iban a caer en el reino de las sombras. No, se iban a caer del precipicio. O sea, se iban a caer del recontra carajo del shopping mal. Follow the Wind, Follow the Wind creo que era. Y otro equipamiento más por acá. Creo que ya la siguiente tanda de cartas va a ser de puras magias. Va a ser de puras cartas mágicas. Vamos a ver un poco más y después ya cortamos para el siguiente video, para una nueva reseña. Para más vicio en el canal. Vamos a ver entonces una tandita más de cartas. Y nos encontramos con...
Wow, el tiempo se nos pasó muy rápido, así que esta tanda de cartas termina por hoy. Vamos a ver un último retro unboxing de esta tanda de cartas en el próximo video. Y también una más de las cajas. De las cajas de cartas que todavía podíamos encontrar en ese momento en Argentina. Somos R-Cine, esperamos que esto te haya divertido, entretenido, hecho recordar las mejores cartas del pasado, un tiempo distinto donde Yu-Gi-Oh llegaba por diferentes canales y diferentes formatos. Ahora sí, nos vemos siempre derechito al vicio. Muchas gracias por seguirnos en Instagram, en YouTube o en cualquiera de nuestras redes como Facebook. ¡Siempre!